Sí, evidentemente no es uno de nuestros cultivos tradicionales. Es verdad que los otros premios de Agrocanarias, los otros concursos tienen productos como los quesos, los vinos, con gran tradición de cultivo y de producción en Canarias, ¿no? Es verdad que el aceite de oliva, el olivo en sí, el cultivo del olivo, es un cultivo bastante nuevo en Canarias, pero que tiene mucho potencial. No solo olivo, sino la producción de aceite de oliva, que es lo que le da valor añadido al cultivo. Por tanto, es verdad que hacemos este esfuerzo extraordinario en promocionar aún más los olivos y el aceite de oliva de Canarias a través de los premios Agrocanarias. ¿Por qué? Porque entendemos que el olivo es un cultivo que puede ser rentable en Canarias, es un cultivo que no necesita muchos requerimientos de agua, que se adapta muy bien a nuestro clima y a nuestros suelos y que por tanto puede ser una diversificación y puede tener su segmento de mercado, ¿no? Y además que este producto, el aceite de oliva, es un producto de gran valor añadido, que además tiene unas características muy buenas, el aceite de Canarias diferenciales, y que podemos por tanto buscar otras rentabilidades, otros cultivos, otras producciones, aparte de las tradicionales que también tenemos y también seguimos defendiendo. Estamos hablando de la sexta edición del concurso oficial de aceites de oliva extra de Canarias, Agrocanarias 2022, el primer concurso que hacemos, en el que participan en la edición de este año 21 muestras para catar de 13 almazaras de Canarias, repartidas entre Fuerteventura, Tenerife, El Hierro y La Palma. Es verdad que hay plantados en todas las islas, pero cada isla va a su velocidad y estamos viendo que se va incrementando la superficie cultivada con los años. Estamos apostando por otro tipo de cultivo. Ya hemos mencionado en meses anteriores nuestra apuesta por el café y ahora en este caso pues por el aceite. Bien, es verdad que no existen empresas en la isla, estamos en los inicios, tenemos dos plantaciones concretamente localizadas, una en la zona del municipio de Vallehermoso y otra en el de San Sebastián. El año pasado pues uno de esos productores, concretamente el de Vallehermoso, se presentó a este tipo de concurso y este año pues no ha podido presentar su aceite, simplemente porque no ha tenido producción suficiente para poder concursar. Hemos estado intentando apoyarlo y lo seguiremos haciendo a lo largo de los años venideros, con la intención de que se aumente dicha producción en la isla y atendiendo a las condiciones climáticas y la orografía que tenemos en la propia Gomera.